Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy no es un video de receta. Les traigo unas compras atrasadas, unas compras que hice el día de hoy y quiero mostrárselas. Vamos a comenzar. Nueces de la marca Chedraui, son 100 gramos y pues esto es ideal. Saben que a mí me encanta la nuez. También compré frijoles refritos peruanos. Este es de la marca La Costeña. Estaba leyendo los ingredientes y que creen que están elaborados con aceite de soya. Entonces eso me encantó. Vean los ingredientes. También frijolitos bayos enteros y están realizados también con aceite de soya. Entonces, qué maravilla. Y hablando de aceite comestible, les quiero recomendar este aceite puro de canola. ¿Y saben cuáles son los ingredientes de este aceite? Vamos a verlos. Este aceite es puro de canola. Aquí vean la leyenda. La canola pertenece a la misma familia del nabo, la col de Bruselas, la coliflor, la mostaza, entre otras. Entonces, qué maravilla. Aceite 100% vegetal. Me encanta ese aceite porque no despide olores. La comida no queda con el sabor del aceite como este otro que compré. Este aceite, en un tiempo, un chef famoso de aquí de México le hizo mucha promoción. Es aceite puro de soya, pero no me gustó porque deja un sabor y un olor a rancio. Entonces, eso es lo que no me gustó. Me encantan las tostadas porque tienen ajonjolí. Y también están elaboradas con aceite vegetal, ajonjolí y algunos otros ingredientes. Para las personas que están viendo este video, que son nuevas en el canal, ya hice una receta de banderillas veganas con esta harina para hot cakes, que trae parte de harina de trigo con avena integral. Entonces eso fue lo que me gustó. Está adicionado con vitaminas y minerales. Bajo en grasa y sin colesterol. Y me gustó. No me gusta esta harina para hacer hot cakes, pero en una urgencia, pues sí los voy a hacer. Crema de cacahuate, que ustedes ya conocen esta marca, que es cremosa, que es muy famosa también. Y vamos a ver los ingredientes. Ahora ya tengo esa costumbre de estar viendo los ingredientes. Cacahuates tostados, azúcar, contiene 2% o menos de aceites vegetales, totalmente hidrogenado, sal. En otra receta ya les mostré también el jarabe de agave, es orgánico y dice ahí que es 100% de agave azul. Este no está tan dulce. Mermelada de zarzamora sin azúcar, me encantó. Pues no me gustó mucho porque hagan de cuenta que cuando untan esta mermelada pareciera que estuvieran comiendo gelatina que se cuaja a temperatura ambiente. Entonces no me gustó mucho, pero me la voy a tener que comer. Ya saben que soy fan de esta leche de almendras. Es de la marca Lala, cero azúcar, cero lactosa, cero colesterol, no tiene gluten. Entonces me requete encanta. Esta botana, como su nombre lo dice aquí, es una botana crujiente de harina de papa y vegetales. Y acá está. Son veganas, tienen sal de mar y aquí dice crujiente, sabor a tomate, patata y espinaca con una pizca de sal de mar. Lo que me encanta de estas bolsitas es que traen esa información para los que son alérgicos. Aquí dice que es producido en una instalación que procesa mantequilla de cacahuates. Pero bueno, eso no importa. Para mí no importa porque no soy alérgica. Trae harina de papa, almidón de papa, aceite de girasol prensado por expulsión, sal, pasta de tomate, sal de mar mínimo 1%, espinaca en polvo, cloruro de potasio, cúrcuma, betabel en polvo. Entonces me requete encantó. Lo importante de estas frituras es que son, trae proteínas de 3 gramos. 3 gramos que son las proteínas que debemos de consumir. Si son alimentos que traen más de 3 gramos de proteína, pues ahí ya no está bien porque nos pasamos del nivel diario que tenemos que consumir de proteína. ¿Qué más? ¿Cuánto trae de sal?
Trae 266 miligramos, pero bueno, ya sabemos que es sal de mar. Almendra fileteada, que esta, bueno, pues la utilizo para hacer los postres. Almendra entera, que esta la tuesto en el horno, en el hornito que tengo, en el horno eléctrico. Y sirven como un snack para llevármelo a mi trabajo. Coco rallado. Los tengo ahí porque a veces hago postres y me llevan el ingrediente que es coco rallado. No tengo. Y me entra la desesperación por no poder hacerles la receta. Pero bueno. Esta pasta que es de La Moderna, vean, es integral. Es codito número 2. Y pues ya sabemos lo que contiene la harina integral. Los ingredientes es sémola integral de trigo, hierro, niacina, vitamina B1, que es la tiamina, vitamina B2, que es la riboflavina, y ácido fólico o los folatos, o sea que es rica en vitamina B. Este producto contiene gluten, obviamente. También compré fideo, este es fideo del número 0. Como pueden ver, ya las abrí, ya las hice. Y saben muy deliciosas. También no puede faltar el espagueti integral. Ya saben que últimamente he estado comprando tofu. Este es tofu firme, pero hay extra firme y hay suave y así. Este lo compré en Chedraui. Lentejas de Soriana, ¿de dónde más? Se ve que vienen muy limpias. También en Soriana compré laurel, que no tengo, hojitas de laurel, casi no lo utilizo, pero lo quise comprar. Bueno, también de otras hierbitas compré hierbabuena para hacerme un té, porque ahora que estuve enferma, mi amiga del canal Vero Ser me recomendó que me hiciera un té de hierbabuena. Amiga Vero, sí me hice el té de hierbabuena y pues bueno, sí mejoré un poquito. Ya vieron que no suelto este pulpajín de la marca Tajín, de la marca que hace ese chilito en polvo tan delicioso. Es un dulce de chile y créanme que no lo suelto. Está súper, súper, súper deliciosísimo. Es una pulpita. Así es la pulpita. Y lo compré porque se me antojaron unas manzanas cubiertas de pulparindo. Es lo mismo pulparindo que esto. Compré mis manzanas verdes porque voy a hacer una botana con esa pulpita. Compré este panqué con nuez, porque les quiero hacer una receta. Galletas Oreo, que también incluye la receta. Les quiero recomendar este sucedáneo de café. O sea, no es café, es instantáneo, pero vean, parece café. Adivinen de qué está hecho. Vean los ingredientes. Es extracto soluble de cebada tostada, extracto de malta, extracto de achicoria, pero pues decepción para los que son veganos o vegetarianos. Contiene gluten, pero a mí me gustó porque últimamente estaba haciendo café de grano. Yo pruebo el descafeinado, pero ya no me gustó. Este es el café que siempre me había gustado, café Punta del Cielo, pero ya últimamente como que no me llenaba el paladar. Y este, pues bueno, como que me mentalizo que estoy tomando café. Tiene un ligero olor y sabor a café, pero me sabe más al azúcar que le pongo cuando caliento el agua y le agrego una cucharada de esto, que al propio café. Pues obviamente es un sucedáneo. Un sucedáneo es un sustituto. Y para las chiquitinas y los chiquitines, tenemos estas galletas integrales de animalitos. ¡Vean qué ternura! ¡Ah! Y ahí la galleta integral. A mí se me hicieron un poquito secas, pero igual es para los niños. Es orgullosamente hecho en México. Tiene harina de trigo enriquecida con vitaminas B1, B2, B9, ácido fólico, hierro, niacina, grasa vegetal, azúcar, salvado de trigo, saborizante natural de vainilla, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, sal yodada. Pues esto no es apto para aquellos que son alérgicos a la nuez y al gluten, porque se procesa en esos equipos. También esta semilla de girasol, que ya la mostré en un video de receta
de cocina y están muy ricas porque son naturales. Tortillas de harina integrales de la marca Misión, harina de trigo, grasa vegetal hidrogenada, sal, polvo para hornear, fécula de maíz, sulfato de calcio, tiene linaza, miel de caña y ácidos grasos, omega 3, aceite de pescado. Y pues la mala noticia es que tiene trigo y contiene aceite de pescado. Entonces no es apto para veganos. Yo sí como pescado todavía. Bueno, creo que hasta ahí los alimentos. Ahora vamos con los cosméticos, productos para la belleza, productos para la higiene personal, etcétera, etcétera. Y para quien ya ha visto mis videos de compras en repetidas ocasiones, me encanta este aceite de argán porque me deja el cabello súper brillante. Con muy poquitita cantidad, me lo deja muy brillante. Entonces dije, voy a comprarlo. Es hidrocauterización, hidrata y ayuda a sellar la cutícula instantáneamente. Hidrocauterización, ¿sí lo pronunció bien? Sí. Pero pues quise comprar una pequeña botellita para ver, para probarlo y luego ya ir por más, si es que me dejó muy bien mi cabello. Este dúo dinámico, porque ya no tengo crema, entonces vamos a abrirlo. Esta crema de esta marca me ha gustado, es humectación diaria, crema corporal con vitamina E. Protege contra la resequedad para una piel visiblemente hidratada. 100% son productos 100%, ahí dice, humectantes 100% naturales, dermatológicamente probada y sin parabenos. Y este que es un shampoo de la marca Sedal, es 2 en 1 con provitamina B5, lava y acondiciona en un solo paso. Bueno, esperemos que salga bueno este shampoo. Toallitas de la marca Olay, ya saben que soy fan de estas toallitas porque verdaderamente limpian, limpian a profundidad. Contiene 30 toallitas y pues bueno, el precio no se diga porque sí es, para mí es un poquito caro, pero bueno, para quién es caro y para quién es barato, ¿no? Lo que nunca debe de faltar en esta casa. Los Kleenex, más producto por menos precio. Son tres cajitas. Un día pasé a esa tienda y con sorpresa vi que venden productos de la marca Bisú. Y pues rápidamente fui por los polvos que me encantan. Este polvo que es el 01, que es traslúcido. De hecho, muchas youtubers lo recomiendan. Bueno, este rubor que se llama Pétalo. Está muy bonito, pero ya después que me lo puse. Este es como un color así como para las abuelitas, ¿no? Cuando son de piel blanca, que se ponen su rubor y parecen unas manzanitas, ¿no? No había otro color semejante al tono de mi piel. Yo compré este maquillaje, es el 6, que es brownie. Y no me gustó, está muy café para mí. También este corrector, que bueno, ahí pueden ver mi manchita, que sí me gustó, pero deja la piel muy reseca. Y obviamente, pues bueno, cuesta 3 pesos. ¿Qué podemos esperar de un corrector? Pero bueno, espero que sí lo aplique bien y pueda ocultar mis ojeras. Cosméticos que, bueno, yo iba pasando un día por Sears, que es a donde yo tengo que ir a pagar la mensualidad. Y me intercepta una señorita y me dice, ¿quiere ver los labiales indelebles? Entonces, a mí ya casi se me está terminando mi base de maquillaje. Nunca me ha gustado, pero me la he puesto. Pues, ¿qué voy a hacer? Si es carísima, carísima de terrones. Entonces dije, ¿cómo la voy a desperdiciar? Ese es el problema de esa marca, que no tiene tonos, una variedad de tonos. Entonces, ¿es muy claro o es muy moreno? Y pues yo no. Ni con esos colores, pues no me gustan. Entonces, de la marca Inglot, pues caí en la tentación. En primer lugar, ya lo saqué de su cajita. Entonces, para que sea más rápido esto y no se haga tan largo el video. Y quiero que vean el cepillo. Y pues sí, sí me gustó. Espero que sea duradera.
Este sí traen los precios aquí, me costó 190 pesos. Es muy pequeña la cantidad de polvo que trae, pero déjenme decirles que con muy poquitito les alcanza para todo el rostro. Este es el color. No trae colores, esta marca maneja números. Bueno, aquí dice translúcido, es el número 212. Esta es la base de maquillaje y créanme que quedé encantada porque se ve que esta señorita sí sabe. Este es el LC300 y me encantó cómo me deja el rostro. Les voy a dejar una foto. Este es el tono que me quedó, pero yo digo que a la perfección. Se ven mis pecas, es una... No es cubriente esa base de maquillaje, es así como que medio medio porque se me ven mis pecas. Pero pues ya me voy a tener que acostumbrar a que tengo pecas y no las voy a poder ocultar, pero para nada. Ya me dijo la señorita que entre más ligerita la base, pues bueno, nos vemos más joviales. Espero, porque yo ya no estoy tan jovial. Y antes este rubor, que ahorita les digo el número. Me encantó este color porque es como un melocotón. Bueno, no sé, no se aprecia muy bien el color, pero es un melocotón suavecito, vean. Y a mí me encantó, ¿no? Ahí en esa foto que les puse también traigo ese rubor. El maquillaje me costó 470 pesos. El polvo costó 290 pesos. Este, el rubor, me costó 240 pesos. Ahí está el número 21. Estaba olvidando mostrarles este spray, que es de la marca Marc Anthony. Es para cubrir las canas. Así se me ve a veces el cabello cuando estoy de flojera y no me quiero pintar el cabello, pero dije, esta es la solución. Aparte trae este cepillito, que si tenemos poquitas canas, nada más rociamos así un poquito este cepillito y ya nos pintamos la canita. Se aplica de 2 a 3 centímetros alejado del cabello y pues bueno, sí hay que mediar ahí el sprayazo porque como dicen los de allá de Estados Unidos, sprayazo, yo no había escuchado esa palabra, pero ese spray, a rociar ese spray sobre el cepillito o sobre la cabeza, pues bueno, sí hay que tener cuidado porque puede pintarnos ahí la frente. Por último, también caí en la tentación, fui a Sephora o a Sephora, como quieran llamar, porque desde hace mucho que quería un iluminador. Yo compré uno ¿de qué fue? Creo que fue de Lancôme. No me acuerdo de qué, pero me costó carísimo. Llevaba la mitad ya de gastado de ese iluminador y ¿qué creen que se me cayó? Carísimo. Entonces ahí se me fueron como 1900 pesos. Entonces dije, tengo que ir a comprar un iluminador que valga la pena, que sea bueno, que sea de marca reconocida. Y pues fui por este, que es de la marca Beca. Lo vi en el canal de Mitzi Cervantes. Yo creo que ustedes ya la conocen. Es una youtuber muy, muy, muy famosa que trabaja con Adara, con marcas de Adara y otras marcas que la patrocinan. Entonces ella recomendó este. Este iluminador se llama... Trae su cajita, no crean que no. Aquí está el nombre, Moonstone. Moonstone. Moonstone, algo así. Vean. Vean esta preciosura. Es un tono dorado que a mí me gustó demasiado. Hay otro que, bueno, hay varios, pero ella mostró este Moonstone y el otro no me acuerdo, pero es doradito. Si quieren, vayan al canal de ella. Es creo que su último video de compras en Sephora o Sephora. Ahí se puede apreciar lo hermoso de este iluminador. Me encantó. El precio, pues bueno, quien quiera saber, se lo voy a decir, porque si no los voy a dejar con la duda y no van a poder dormir. La módica cantidad de 725 pesos, nada más. Pues bueno, son marcas que lo valen. Bueno, creo que hasta aquí ya se terminaron mis poquitas compras. También me dieron estas bases iluminadoras, pero bueno, ya las iré probando a ver qué tal.
¿Qué tal me quedan? Por último, les quiero recomendar esta maravilla que tengo aquí. Es de la marca Benefit. Es un desmaquillante de ojos. Y bueno, yo lo amo. Lo adoré, lo amé. Ya quiero ir por él a comprarlo. Bueno, es desmaquilla con muy poquitito y desmaquilla en segundos. Y pues ya mis ojitos en la noche quedarán tranquilos sin tanto maquillaje. Bueno, ya me preparé mi manzanita con mi pulpajín. Me despido, espero que les haya gustado este video. Voy a disfrutar de mi manzana con pulpajín. Comparte mi video, por favor, en tus redes sociales. Me ayudarías mucho para que lleguemos a los 5000 y yo poder hacer el sorteo. Hasta la próxima. Bye bye.